en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias Señor por la compañía de los ángeles y gracias. Por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Padre, gracias por darnos a Jesús, gracias por su palabra bendita. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Padre, le damos gracias por el santo honor y el sagrado privilegio de reunirnos para estudiar su Santo Libro. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, capacítenos, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Dios se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy el tema número 55. Dentro de esta miniserie estamos tocando Juan 14, 6, donde dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si esta es la fórmula, si esta es la clave, necesitamos conocer, comprender y entender esta clave. Necesitamos profundizar en ella. Jesús dijo, yo soy. El camino, la verdad y la vida. En otras palabras, es lo esencial para llegar al Padre. Si no conoces el camino, ni tienes la verdad, ni tienes la vida, no llegas. Y la clave soy yo, dijo el Señor Jesús. Por tal razón necesitamos profundizar en esto. En este momento comenzaremos una maravillosa aventura en esa dirección. Tomaremos todo un libro. Y utilizaremos un método que me, se me ha ocurrido llamarlo rotativo, porque estaremos rodando desde el principio al final, desde el final al principio, rodaremos por todo el libro hasta que veamos la belleza de la cristología de este libro. Les decía hace unos días atrás que en la universidad enseñé por varios años una asignatura que se llama vida y enseñanza de Jesús. Me apasiona el estudio de la persona de Jesús. Y por eso, les repito, estaremos hablando de Jesús por mucho tiempo. Con la gracia de Dios, porque toda la eternidad no será suficiente para hablar de Jesús. Cuando usted toma en su mano el libro de Hebreos, usted descubre cosas sumamente interesantes, porque Hebreos es una cristología. Por ejemplo, el libro tiene una introducción y una conclusión, una sección titulada Jesús superior a los ángeles, una sección titulada Jesús superior a Moisés, Jesús nuestro sumo sacerdote, Jesús mediador del nuevo pacto, la obra de Jesús en el creyente. Esas son las partes o divisiones del libro. Necesitamos ir a partir de la sección número 4, Jesús nuestro sumo sacerdote, la 5, Jesús, mediador de nuevo pacto. Y la número 6, la obra de Jesús en el creyente, para profundizar en lo que estamos estudiando. Sin embargo, hablaremos de la introducción, hablaremos de la sección Jesús, superior a los ángeles, Jesús, superior a Moisés. Lo haremos como si fuera una introducción ampliada para llegar luego al fondo de lo que nos interesa. Ver a Jesús como sumo sacerdote, como el mediador de nuevo pacto y la obra de Cristo en el creyente. Tome su Biblia en la mano, la introducción está en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, pero nos interesa el versículo número 3 y nos tomará un poco de tiempo este versículo 3 por lo que dice el contenido que tiene y como le decía utilizaremos un método que lo hemos llamado rotativo porque estará rodando por todo el libro. Una cosa le digo en el nombre de Dios y en el nombre de Jesucristo. Cuando terminemos todo esto, usted tendrá una idea más amplia y más hermosa del Señor Jesús. Es algo glorioso. Hebreos capítulo número 1, versículo 3. Vamos a un texto de la introducción del libro para comenzar a conocer y a responder la pregunta, ¿quién es Jesús? Necesitamos saber quién es Jesús para entender su obra y su misión. Hebreos capítulo 1. Versículo número 3. Ya vimos en, en el versículo 1, quien introduce el libro, dice Dios. Pero el versículo 3 nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién vamos a hablar? De una persona que cumplió una misión y ahora está sentado a la diestra, a la derecha de la majestad en las alturas en el cielo. No necesariamente diestra significa que está a la derecha. En realidad la frase a la diestra significa una posición de poder, de autoridad, de dominio, una posición privilegiada. Cristo está en una posición privilegiada en el reino celestial. Si usted lee el versículo 1 y el versículo 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. Y entonces el versículo 3 nos habla de que Cristo es, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, es de la misma naturaleza que Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, habiendo cumplido con el plan de salvación, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora ponga cuidado. Tomaremos esta frase, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y la buscaremos en el libro de Hebreos, para entender y comprender que el mismo libro se explica a sí mismo. El libro se explica a sí mismo. Y cómo nos habla del Señor Jesús. Recuerde, el cerebro humano, en la medida que recibe la información, en la medida que las neuronas reciben la información del Creador, del Dios Todopoderoso, hace posible que en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esa palabra imparte poder, engendra vida, la vida del ser infinito. Cada orden es una promesa. Aceptada por la voluntad recibida en el alma, transforma otra vez a la persona a la imagen de Dios. Si su cerebro es bombardeado con la Biblia, si su cerebro conoce lo que la Biblia dice, si su cerebro comprende lo que la Biblia dice, si su cerebro se rinde a lo que la Biblia dice y permite que el Espíritu haga su trabajo, entonces en usted, el Santo Espíritu lo va transformando de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. El Espíritu refleja, revela en usted la imagen de Jesús. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice la Biblia, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tal sumo sacerdote, tenemos a alguien en el cielo que intercede por nosotros. Tenemos un mediador que está sentado en un trono en el reino celestial. No somos cualquier persona en el universo. Somos sumamente privilegiados. Tenemos a alguien sentado en un trono en el cielo por encima de todo lo más alto que hay en el universo. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice la Biblia, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, piense por un momento lo que estamos leyendo. Dice que Cristo se ha sentado. Dice que Cristo ha tomado posesión. Dice que Cristo está en una situación de poder, de dominio, de autoridad en el universo entero. Una persona que es Dios pero se hizo hombre. Alguien que pagó el precio de mis pecados y de sus pecados. Alguien que dio la vida por nosotros. Ahora está sentado en una posición de poder y autoridad. Necesitamos leer la Biblia para que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y comprendamos lo privilegiados que somos. Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Recuerde, estamos estudiando la serie Jesús, un refugio seguro. Y estamos con la miniserie Cristo el yo soy. ¿Qué significa esto? Que Cristo tiene los mismos derechos que el Padre Celestial. Que Cristo es un ser divino como el Padre Celestial. Que lo que el Padre puede hacer, Jesús lo puede hacer. Y esta persona, esta persona, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y esa persona, Jesús, está de parte de usted y de parte mía. Y ahora la Biblia nos enseña y nos muestra que está a la diestra de Dios. Señal de poder, de autoridad, de jerarquía. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si usted mira con cuidado, en el capítulo 1, versículo 3 nos habla del plan de salvación. En el capítulo 10, versículo 2, en el capítulo 12, versículo 2, nos habla de el sacrificio, la victoria y se sentó. Sacrificio, la victoria y se sentó. En otras palabras, triunfó. En otras palabras, el programa tuvo éxito. La misión tuvo éxito. Cristo venció, logró el propósito. Por tal razón, la salvación suya y mía está asegurada en Cristo Jesús. Es un hecho. Y el Espíritu Santo lo certifica porque el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de fe. Es un mensaje hermoso. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y pienso que esta breve introducción es más que suficiente porque Cristo venció. Recuerde que estaremos estudiando el libro de Hebreos. El libro de Hebreos como una respuesta o explicación de San Juan 14, 6, cuando Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Hebreo nos explica qué autoridad, qué derecho tiene Cristo de decir eso. Número uno es el Hijo de Dios. Y eso lo veremos en un momento. <coughs> Cuando usted lee Hebreos capítulo 1, versículo 5, a Hebreos capítulo 2, versículo 18, usted se encuentra con la explicación de que Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Y mire qué cosa interesante. En Hebreos capítulo 1, versículo 8, aparece una interesante declaración. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 8, más del Hijo dice. Tu trono, o oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está diciendo que el Hijo es un ser divino. Pero, ¿quién es este Hijo? ¿A quién está llamando Hijo? ¿Quién es Hijo, pero es Dios? ¿Quién es Hijo, pero tiene un trono? Número uno, acabamos de ver que Cristo está sentado a la diestra de Dios, tiene su trono. Y número dos, ahora necesitamos buscar en el libro de Hebreos a este hijo. En el capítulo 1, versículo 2 del libro de Hebreos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Usted y yo lo sabemos, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, <coughs> lleno de gracia y de verdad. Jesús es el Logos, Jesús es el Verbo, se hizo carne. En Colosenses 1, versículo 15 al 17, ya usted recuerda que estudiamos la palabra primogénito, Cristo es el creador de todas las cosas. Por tal razón vemos entonces que el Hijo es el Creador, el Hijo es Cristo Jesús. Versículo 5, Hebreos 1, 5. ¿Por qué? Dice el versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el Padre y él me será mi Hijo? Aquí están presentando a Jesús. Y lo están presentando de una manera muy interesante tomando en cuenta el Salmo capítulo 2. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y el versículo 8 dice, más del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cristo es este hijo, el hijo de Dios. Un título que aparece en Salmo 2, versículo 7, cuando dice El ungido, el Mesías, Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tuyo, te he engendrado hoy. Cuando Cristo fue bautizado, hubo una voz que habló del cielo y dijo: Este es mi Hijo amado. Cuando se manifestó Cristo la famosa uh, transfiguración, uh, San Mateo 17,5. Apareció una nube que les hizo sombra y de la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia a él oír. El mismo Dios anunció que Jesús es su Hijo. Y ahora estamos encontrando en Hebreos que es Jesús el Hijo de Dios. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús... El Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, permanezcamos firmes. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, es el que intercede por usted y por mí, es el mediador suyo y mío en delante de Dios. El libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, nos está diciendo que la clave de todo es Cristo Jesús. Manteng retengamos nuestra profesión, mantengámonos firmes, estamos en lo correcto, estamos en el lugar apropiado, no estamos perdidos ni desenfocados, estamos enfocados si estamos en Cristo, Hijo de Dios. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 5 y versículo 8, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, versículo 7. Dios oyó y reconoció la declaración del Mesías del ungido. Salmo 2, 7. ¿Qué estamos tratando de decir? Que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que Cristo es el Hijo que está sentado en un trono. Podemos y debemos confiar en Dios. Si estamos enfocados en Cristo, estamos en, en el punto correcto. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esta es una frase misteriosa y muy profunda que aprendí a respetar porque si entramos por esta puerta, es, no sabemos cuándo vamos a salir. Y aunque era hijo, ¿qué significa esa frase? Y aunque era hijo, significa que es el Mesías, es Dios con nosotros, Emanuel. Significa que es el Cristo, significa que es el Verbo, significa que Él es el Creador de todas las cosas, significa que Él es igual a Dios, significa que Él recibe adoración, significa que es... Aquel de quien anunció Isaías, Isaías 7.14, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo y llamará su nombre Emanuel. Significa que es Miquea 5.2, aquel cuyas salidas son desde los días de la eternidad. Significa que no tiene origen ni principio que existe desde siempre. Significa que es preexistente. Significa que es todo. Sin embargo, también significa que es el siervo sufriente. Isaías 42, versículo 1 al versículo número 9. Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13. Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11. Isaías capítulo 52, versículo 13 al 53, versículo 12. Significa que es Dios que se hizo hombre. Es el primogénito, es el unigénito de Dios. Significa que es el todo. Así de profunda es esa pequeña frase. Y a pesar de ser quien es, puso todo a un lado. Como dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y llegó a la muerte y muerte de cruz lo puso todo a un lado y entonces lo entregó todo, aprendió la obediencia, por lo que padeció aprendió la obediencia. Recuerde que estamos haciendo un estudio que hemos llamado rotativo, ahora mismo estamos dando rueda, fuimos hasta el principio, estamos viniendo por todo el libro buscando el significado de una palabra. Luego veremos otras palabras y volvemos a rodar. Lo hermoso de este estudio es que usted va a rodar tanto por el libro que cuando viene a ver ya se sabe el libro. Qué lindo sería que rodáramos por toda la Biblia y terminemos aprendiéndonos todo el contenido de la palabra de Dios. Qué maravilloso sería. Estos días nos enfocaremos en este libro, estudiando, recuerde, San Juan 14, 6. Amigo, amiga. Nuestro cerebro ha sido tan maltratado y hemos aprendido y adoptado tantos hábitos malsanos que se nos hace difícil concentrarnos. Es algo que entiendo porque he estado enseñando a niños, he estado enseñando desde, desde el primero, toda mi vida, y todo mundo no aprende igual. Cuando usted, cuando usted comparte con mi familia, si usted ve que están oyendo algo o viendo algo, y usted ve a una personita bordando, haciendo algo con la mano, no se angustie, porque la persona está oyendo. Si ve a otra personita pintando mientras el sermón está sonando, no se angustie, está oyendo y está entendiendo. Hay personas que se enfocan en un punto para entonces concentrarse en el otro, pero el papá no es así. Yo cuando estoy en lo que estoy, estoy en lo que estoy. Cuando es algo, me enfoco en eso. Y me olvido que el mundo existe, pero aquí en la casa hay personas que son más inteligentes que, que el papá y más sabios o sabia que el papá y son capaces de hacer esas cosas. Yo no, yo tengo que enfocarme en lo que estoy haciendo. <coughs> Así que enfoquémonos. Si usted tiene esa capacidad, bendito sea Dios, pero no todo el mundo la tiene. Por ello, enfoquémonos en el Señor Jesús. Mire, mire, como decía Colos, que dice Colosenses 2, 2 y 3. Es un tesoro. Es un tesoro. Un tesoro lo que tenemos que compartir. No perdamos tiempo. Hebreos capítulo 6, versículo 6 dice, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Hebreos capítulo 7, versículo 3 y versículo 28. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nos están hablando de Melquisedec. En algún momento hablaremos, cuando estemos en la sección de sumo sacerdote, hablaremos de la orden de Melquisedec. Que es justamente la orden que Cristo toma o adopta. No el sacerdocio levítico, sino según Melquisedec, que aparece como un personaje que no se dice de dónde viene, qué principio tuvo. Era un hombre y al final se murió. Un ser humano, que Cristo lo toma como un tipo y Cristo es el antitipo. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero. La palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Ya estudiaremos el Salmo, uh, Salmo capítulo 110, versículo 1 al 4, y allí encontraremos nada más y nada menos que una explicación de lo que estamos haciendo. Mire qué lindo dice Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Amigo, amiga, si repite una y otra y otra y otra vez, Hijo de Dios, Hijo de Dios, algo nos están diciendo. Y ese Hijo de Dios es Cristo Jesús. Es hermoso tomar la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis buscando solo a Jesús. Es el estudio más fascinante y hermoso que usted puede hacer. Nada más hermoso que conocer a Jesús. Que, que conocer, comprender y entender a Jesús. Su vida comienza a ser cambiada y transformada por el poder del Espíritu de Dios. Muy bien. Veamos. Otro perfil de Jesús en esta sección uh, que estamos mirando de Hebreos capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 18. En el capítulo 2, versículo 17, mire qué cosa linda dice el libro de Hebreos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Aquí aparecen unas frases que nos interesan: uno, semejante a sus hermanos, dos, misericordioso y fiel sumo sacerdote. Cristo intercede por nosotros, Cristo está mediando en nuestro favor. Cristo es nuestro mediador. Ya leímos lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Cristo dice que es el único camino por el cual tenemos acceso al Padre. Y nos dice que es la única verdad que nos enseña y nos muestra al Padre, que nos da a conocer al Padre. Y nos dice que Él es la vida la verdadera vida. Alabados en nombre de Dios. Hebreos capítulo 3 versículo 1 dice, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Sacerdote, dice el libro de Hebreos, sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, pero también le llama apóstol, enviado. Cristo es el enviado y el sumo sacerdote de nuestra fe. Cristo es lo que le da razón y sentido a nuestra existencia. Nuestra vida tiene valor por Cristo Jesús. Cuando el pecado entró, con el pecado entró la muerte. Cuando el pecado entró, nos separó de Dios. Cuando Cristo entró a este mundo, entró la vida. Y también entró una escalera, un puente, un camino que nuevamente nos conecta, nos comunica con Dios. Por eso Cristo es nuestro apóstol, el enviado de Dios. Él repetía una y otra y otra vez, mi Padre que me ha enviado, Pempo, mi Padre que me ha enviado, apostelo, mi Padre que me ha enviado, Pempo, mi Padre que me ha enviado, apostelo, Pempo. Tuve una entrevista con mi padre y no pusimos de acuerdo. Apostelo vine a cumplir la misión de mi padre y la cumplió. Por eso su salvación no está en juego. Su salvación y la mía están seguras y asegurada en Cristo Jesús. El problema no está en Cristo, ni en el Padre, ni en la salvación, porque la salvación no es un premio, es una persona. La salvación no es algo que usted se gana, es alguien que usted conoce. Satanás es psicólogo y él sabe cómo perturbar nuestros pensamientos y él sabe cómo crear paradigmas falsos para que nos enfoquemos en algo equivocado y no en lo que debe ser. Por tal razón necesitamos enfocarnos en Jesús. Por eso tenemos que mirar a Jesús, llenarnos de su palabra. Hay, un, hay una frase hermosa, hermosa, que, que nos ayuda a a ver el quid de lo que estoy tratando de decir. En 2 de Crónica capítulo 7, versículo 14, hay una frase que, que nos va a ayudar. Dice 2 de Crónica 7, 14, dice Dios, si se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y ahora dice, 1, y orar 2, y buscar en mi rostro, 3, y se convirtieren de sus malos caminos, añade, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, entonces, si ustedes hacen esto, entonces yo hago que ocurra aquello. Necesitamos ver el sí porque el entonces está seguro y asegurado porque dios no miente dios no falla y cristo lo demuestra y en el libro de hebreos nos dan las pruebas y las evidencias me gusta porque dice sí entonces si se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y dice y buscaren mi rostro qué significa buscar el rostro de dios Recuerdan que hablábamos en estos días de una florecita que se inbuca en los rayos del sol. Qué lindo amigo, amiga que cada día, cada mañana tome su Biblia en la mano, busque la presencia de Dios, la comunión con Dios. Cada día antes que salga el sol temprano en la mañana, ponerse en las manos de Dios, buscar su rostro, su compañía, su presencia, estar con Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Mire qué cosa linda. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, podemos plenamente confiar en Él, podemos plenamente entregarnos a Él, podemos completamente depositarnos en Él. Es nuestro sumo sacerdote, es quien intercede en nuestro favor, es quien aboga por nosotros y quien está en la presencia de Dios de nuestro lado, de nuestra parte. Hebreos capítulo 5, versículo 1, versículo 5, versículo 10 dice la Biblia, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es considerado a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Fue por un juramento de Dios que Cristo lo hicieron sumo sacerdote. Versículo 10: Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo es nuestro sumo sacerdote por un decreto de Dios. Dios lo determinó. Y entonces ahora en Cristo tenemos ofrenda y sacrificio. Ahora en Cristo tenemos. El Cordero que fue inmolado, y ahora en Cristo tenemos el sumo sacerdote que intercede por nosotros en la patria celestial. Amigo, amiga, hermano, hermana, pensemos por un momento. Pensemos por un momento. Jesús. Si, si estudiamos la Biblia y buscamos y descubrimos a Jesús verdaderamente, quedaremos tan maravillados que no podremos ni hablar de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Recuerde que el problema del pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. De manera que Jesucristo, con todo lo que hizo, ha erradicado el pecado de todo el universo y de la tierra también. Aquí en la tierra el pecado existe porque usted todavía no ha tomado su decisión de entregarse a Jesús. Si todos los seres humanos hoy se entregaran a Cristo a Jesús. Si todos los seres humanos hoy reconocieran a Cristo como su único y suficiente Salvador, si todos los seres humanos hoy, renunciando a sus cosas pasadas, entregaran todo a Jesús, imagínense lo que pasaría. Imagínense. Que se dejaran todo a un lado, todo, y dijeran, yo me rindo a ti. Qué maravilloso sería. Se acaba todo este dolor y sufrimiento de una vez. Hebreos capítulo 6, versículo número 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué dice el orden de Melquisedec? Bueno, usted sabe que Cristo vino de la tribu de Judá, y usted sabe que el sacerdote estaba en la línea de Leví, por tal razón, como descendiente de Judá, Cristo nunca podía ser sumo sacerdote aquí en la tierra porque él estaba en otra tribu los sacerdotes de la tribu de leví así que en la tierra no era sumo sacerdote pero amigo mío jesucristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo en el original el santuario original del que moisés mandó hacer una copia ahora tenemos a nuestro Señor Jesús como nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote en el mismo santuario celestial, en la presencia del Dios Todopoderoso. Y yo digo, alabados el nombre de Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, mire los perfiles, santo, inocente, sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. ¿Qué significa apartado de los pecadores? Que no pecó. Fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos, como dice uh, el capítulo 4, podemos acercarnos confiadamente. Dice el versículo 4, versículo, capítulo. 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16, Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos insta, nos motiva, nos inspira a acercarnos sin temor. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay nada que temer. Oremos, no hay nada que temer. Clamemos, no hay nada que temer. Presentémonos delante del trono de Dios. Allá a la diestra del Padre hay uno, nuestro hermano mayor, que intercede por nosotros. No hay nada que temer. Rindámonos en sus manos, en sus pies. Pongámonos en su presencia. Sumo sacerdote, intercesor, mediador. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Mire qué cosa linda. Recuerde, estamos estudiando la serie Jesús, un refugio seguro. Y estamos trabajando con la miniserie Cristo, el Yo, el yo soy. Y estamos enfocados en uh, San Juan 14, 6, que Cristo dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y estamos trabajando con el libro de los Hebreos que explica esa frase: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el todo del todo y para todo y con todo. Y Hebreos nos ayuda a entender más claramente esa frase. Yo soy un ser divino, el camino, la forma de llegar a donde Dios, la verdad y la vida. Yo soy el conocimiento que usted necesita tener, que usted necesita comprender, que usted necesita entender. Conocer, comprender, entender. Yo soy, dice Jesús, la razón de ser de su existir. Todo lo que usted necesita saber. Yo soy la vida que usted necesita tener. Alabado sea el nombre de Dios. Todo, 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 todo. Empaquetado en una sola persona. Todo colocado en una persona que se llama Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 8, versículo 1, versículo 2, Hebreos, mire qué cosa linda. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Recuerde que en el año 70 después de Cristo los romanos destruyeron Jerusalén. De, man, de modo que desde el 70 para acá voló el último templo que construyó Herodes en 46 años. Ahora estamos bregando, trabajando con el santuario celestial donde Cristo intercede, donde Cristo ministra en favor suyo y en favor mío, delante del Padre Celestial. Recuerde, cuando Cristo muere en la cruz, Manos invisibles tomaron el velo que separaba el lugar santo del Santísimo y lo rompieron. En otras palabras, no más sacrificio por el pecado. Cristo ya resolvió esta situación. Cristo el Cordero que fue inmolado una sola vez. Versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cada reunión que tenemos... Al leer tanto la Biblia, al exaltar tanto la Biblia, entramos en una experiencia tan maravillosa con Dios. Porque no estamos trabajando con hombre, estamos trabajando con Dios. Y estamos exaltando a Jesús. Y Él dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y es lo que estamos haciendo. Cristo fue levantado en la cruz del Calvario y atrajo a todo mundo. Sigamos levantándolo en su palabra y veremos la gloria de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así que Cristo ministra en el santuario que está en el cielo, que no es cosa de gente, ni de hombres, cosa de Dios. Y finalmente por hoy. En Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice, Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, en la vida he hablado con personas que han caído muy bajo, muy bajo, muy bajo. Cosas que ustedes no se pueden imaginar. Y cuando vienen a hablar, me dicen: Yo sé que no tengo perdón de Dios. Yo sé que nada se puede hacer. Yo sé, yo sé, yo sé. Y me pintan su cuadro como un cuadro imposible. Y yo me quedo calladito escuchando. Y después que terminan. Le pregunto, ¿y en cuál Biblia leyó usted todo lo que me está diciendo? ¿Biblia? No, 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 es que son cosas que uno sabe, son cosas que le vienen a la mente. ¿Y cuándo el Espíritu Santo le dijo eso? ¿El Espíritu Santo? Sí. Ah, uh, no, bueno, son cosas que uno piensa, porque mire, espere. El problema, el primer problema es que usted está partiendo de lo que el diablo le está diciendo. Deberíamos partir de lo que dice Dios. ¿Le parece bien si leemos lo que Dios sí dice? Por favor, por favor. Y ahí comenzamos la conversación. Y después que aprenden, conocen y comprenden lo que Dios dice, entonces usted ve que comienzan a llorar. Amigo, amiga, Dios está comprometido con su palabra, no con sus pensamientos. Dios ha manifestado su conocimiento a través de su palabra, no de las deducciones de la gente. La cuestión con Dios está en su palabra, no en lo que los hombres o las mujeres digan. Cuánta barbaridad he escuchado en lugares y a veces quieren que lo certifique. ¿Ves aparte que es así? En medio de la gente. Y digo, eso no es así. Y entonces se sorprende. No, pero que mire qué pasa. Que una cosa sea una costumbre no significa que se constituya ley. Y cuando se habla de la Biblia, ninguna costumbre es ley en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es lo que la Biblia diga. Y a veces tengo que estarme tranquilo porque mi madre, cuántas barbaridades. Gente que están al punto de quitarse la vida porque algo y al, alguien le dijo en su mente que ya no tenía perdón de Dios, que ya que eso es lo último, que se acabó. ¿Quién ha dicho eso? Eso no lo dice así la Biblia. Ah, pero ¿y el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Usted no lo confesó? Conozca y aprenda el pecado contra el Espíritu Santo para que entienda cómo se manejan las cosas. No eche maldición sobre Jesucristo, no llame maldito a una cosa que Dios bendijo. No maldiga a un siervo de Dios. No se ponga a criticar y hacer daño a una persona que sirve a Dios, tenga cuidado. No le llame anatema o diabólico a una persona que sirve a Dios. Mire lo que dice el capítulo 12 de San Mateo. Jesucristo sanaba y echaba fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Y le llamaron que era hijo de Belzebu, hijo del diablo. ¿tá? Jesucristo dijo, ay mi madre, ustedes saben en el libro que se están metiendo. No saben en el libro que se están metiendo. Si pecan contra mí, no hay problema. Reciben perdón, pero si pecan contra el Espíritu Santo, ¿quién le va a convencer de pecado de justicia y de juicio? Si lo ofendieron a él. Entonces, enfóquese en la Biblia, no en sus soluciones o, o conclusiones personales. La Biblia, ¿qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que Cristo se hizo hombre y vino y pagó el precio de nuestro pecado. La Biblia dice que Cristo ascendió al cielo y e intercede por nosotros después de haber resucitado. La Biblia dice que Cristo viene pronto por segunda vez a buscar a sus hijos. La Biblia dice, 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O le cree a Dios o le cree al enemigo. Qué hermoso es creerle a Dios. Amigo, amiga, sigamos con San Juan 14 versículo 6 y sigamos estudiando esa frase maravillosa, yo soy el camino, a la luz del libro de Hebreos. Ya veremos en la siguiente entrega, como vamos profundizando un poco más. Recuerde, vamos a usar el método rotativo. Iremos rotando por el libro de Hebreos desde el capítulo 1 hasta el final y volveremos y volveremos y todo empezará a resplandecer y Cristo se levantará luminosamente, gloriosamente y nuestro cerebro, nuestro pequeño cerebro, entonces será bendecido con la unción del Espíritu Santo. Número uno. Amigo amiga, se mantiene firme usted en su decisión de prepararse para el santo bautismo, para que su nombre esté en el libro de la vida. Si la respuesta es sí, levante la mano conmigo. Número dos. Amigo, amiga, hermano, hermana, está firme en creer y confiar en Dios para que cuando haremos por usted, conforme a la fe que usted tenga, el Señor obre en usted el milagro y la maravilla de su sanamiento, lo que fuere. Recuerde, conforme a la fe que usted tenga. Seguiremos orando por aquellas personas que la, la que nos han pedido que oremos que tienen problema con la epidemia esta que anda acabando con la gente. Seguiremos orando también por los uh, amigos y amigas, hermanos y hermanas que han estado apoyando el asunto de la publicación de este primer volumen de la familia en Cristo. Y estaré orando fervientemente por todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que son, que son y quieren ser parte de los 10.000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del consolador. Usted puede registrarse en la página lavozdelconsolador.org. Visite esa página y allí usted encontrará el formulario para registrarse. Seguimos recibiendo uh, correos electrónicos de personas. Hoy uh, encontré un correo de un amigo nuestro que vive en Virginia. Y, Pastor, yo necesito que me den esta dirección, con mucho gusto. Así que ya se la enviaremos con la ayuda de Dios. Me he sorprendido estos días al ver a la gente con tanto interés y empeño en apoyar al ministerio. Como les decía, tenemos 11 años sirviendo a Dios en el mundo entero. Y Dios ha cumplido su palabra. Él prometió sostener este ministerio y hasta el día de hoy lo ha hecho. Y nos sigue bendiciendo y sigue con nosotros. Y mi mayor gozo es ver cómo cientos y cientos de personas cada semana le entregan su corazón a Jesús. Y durante todo este tiempo miles se han entregado al Señor. Y muchas de esas personas ya descansan en la paz y descansan en la fe y la confianza de Cristo Jesús. Qué hermoso cuando el Señor venga y toda esa gente se levante, redimida por Cristo para toda la eternidad. Oremos amigos y terminemos esta presentación y preparémonos para la próxima. Levantemos la mano y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Señor, gracias por los amigos y amigas que se mantienen firmes en su decisión de entregarse a usted. Se mantienen firmes en prepararse para el santo bautismo. Padre, entregamos en sus manos también a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas, que están firmes en ser parte de los 10.000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del consolador. Seguimos dando gracias por todos los que de alguna manera son participantes en la producción de este primer volumen de La familia en Cristo. Bendígales a todos, Señor. En su mano santa, Padre, en su mano bendita, dejamos nuevamente todas y cada una de esas peticiones uh, personales que uh, salen, Dios mío, de los corazones de aquellos que tienen necesidades profundas, por favor. Que conforme a la fe que tienen, Dios mío, usted pueda obrar. Y le rogamos, Señor, que les inspire a estudiar la Biblia para que se produzca esa fe necesaria. Dejamos en sus manos también a todos esos que han sido presentados con el problema de la pandemia para que usted le visite también y, número uno, pueda concederle la salvación y la vida eterna. Y, número dos, si es conforme a su voluntad, su gracia, su sabiduría, que puedan ser recuperadas su salud también. Dios, nosotros nos entregamos en su mano bendita. Le damos gracia, gloria, honor y honra a su nombre. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y a usted le aceptamos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Le alabamos, le bendecimos y le damos gloria, Señor. Y todos le decimos gracias a Dios por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Señor. Crea en mi corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transformame y lávame entero. Solo tu sangre.